Bueno, vamos a hacer un ejercicio de selectividad. Dice, sea una función definida en el intervalo 1 partido e 4 sobre los números reales. f de x igual a x menos logaritmo neperiano de x más a si x está entre 1 partido e. Y 2. Y bx más 1 menos logaritmo neperiano de 2 si x está entre 2 y 4. Y nos piden, calcula los valores de a y b para que f sea derivable en ese intervalo. Para que sea derivable tiene que ser continua y derivable. Primero vamos a ver si es continua. Para que sea continua el límite cuando x tiende porque esta función es continua en ese intervalo y está también el único punto que nos plantea problemas es el 2 el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función tiene que ser igual al valor de la función en ese punto y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda sería sustituir el 2 aquí sería 2 menos logaritmo neperiano de 2 más a. El valor de la función es este porque al igual está aquí también y por la derecha sería sustituir el 2 en la parte derecha. Sería 2b más 1 menos logaritmo neperiano de 2. Esa es la condición que tiene que cumplir para que sea continua. Podemos despejar un poco menos logaritmo neperiano de 2 con menos logaritmo neperiano de 2 se simplifica, me queda. 2 más a igual a 2b más 1. Y podemos dejar una ecuación a menos 2b igual a menos 1. Y luego, para que sea derivable, la derivada tiene que ser continua. Entonces vamos a hacer la derivada f' de x sería 1 menos 1 partido x. A, a la derivada de a es 0, si 1 partido e. Menor o igual que x, menor o igual que 2, y sería b más 1 si está entre 2 y 4. Entonces, para que sea derivable, hemos dicho que la derivada tiene que ser continua, es decir, que el límite cuando x tiende al punto problemático, porque esto es continuo en 1 partido e hasta 2, esto es continuo de 2 a 4, el punto crítico es el 2. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la derivada tiene que ser igual al valor de la derivada en ese punto y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función derivada. Entonces, por la izquierda sería sustituir el 2 aquí, quedaría 1 menos un medio, el igual sería este también, y por la derecha sería sustituir el 2 que no hace falta y me queda b más 1. Así que de aquí ya puedo sacar b. 1 menos 1 medio es 1 medio, que es igual a b más 1. Y b es igual a 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. Si b vale menos 1 medio, a menos 2 por menos 1 medio tiene que ser menos 1. Menos 2 por menos 1 medio es 1. a más 1 igual a menos 1. Y a me sale menos 2. Así que los valores que lo cumplen son. A igual a menos 2 y B igual a menos un medio. Y luego me preguntan, vamos a hacerlo en otro vídeo.